En este video les voy a mostrar cómo preparé estos ricos taquitos dorados poblanos de una forma fácil y rápido. Tres papas cocidas, 150 gramos de carne cocida y deshebrada. La carne es al gusto, pueden poner un poquito más si quieren que sus taquitos lleven mucha carne. Una latita de media crema o crema de leche de 250 gramos. 50 gramos de queso Filadelfia o también puede ser queso fresco. Media cucharada de consomé de pollo en polvo. Dos chiles poblanos asados y limpios. Y tortillas, de preferencia que estén delgadas. Para sazonar vamos a ocupar pimienta, una cucharada de mantequilla y un poco de sal. Vamos a poner la papa en un recipiente. Vamos a sazonar con un poco de sal. Aquí la sal es al gusto, ustedes le van a poner y luego la van a probar para ver si necesita un poco más. Y vamos a poner un poco de pimienta molida. Voy a agregar la mantequilla y voy a moler con el moledor de frijoles. Como las papas están calientes, la mantequilla se va a derretir al contacto con las papas. Si sus papas están frías, derriten un poco la mantequilla en el microondas. Ya que está bien molida la papa, como si fuera un puré, vamos a agregar la carne y la vamos a mezclar. Yo voy a ir agregando poco a poco y voy a ir mezclando. Aquí les decía al principio que si quieren poner mucha carne, ya es decisión de ustedes si quieren que sus tacos sean de carne con papa o si quieren poner poquita carne y quieren que sus tacos sean de papa con carne. Con estas cantidades me van a salir entre 20 y 25 taquitos. Si ustedes quieren hacer más tacos, ponen más cantidad de los ingredientes. Aquí vamos a probar el sabor de la sal. Podemos agregar un poquito más de sal o podemos agregar un poquito de consomé. Este consomé lo tengo para licuar la salsa. Yo voy a utilizar otro consomé para ponerle acá. Y va a ser solo un poquitito para darle ese toquecito saladito y rico que le da el consomé. Voy a colocar las tortillas en una bolsa de plástico para meterlas al microondas. Necesitamos que las tortillas estén calientes para que no se rompan a la hora de enrollar nuestros taquitos. El tiempo en el microondas depende de la potencia de su horno. En un sartén vamos a poner aceite suficiente para freír nuestros taquitos. Una vez caliente la tortilla, vamos a poner un poco del preparado de la papa con la carne y la vamos a enrollar. Aquí es decisión de cada quien, si quieren enrollar sus taquitos o pueden hacerlos doblados por la mitad. A mí me gusta más enrolladitos. El aceite ya se está calentando en el sartén. En cuanto se caliente el sartén, vamos a empezar a poner los taquitos. Ahora vamos a empezar a freír los tacos. Cuando pongan su taquito, tienen que ver que la parte que quedó de la tortilla, la orilla, tiene que quedar hacia abajo para que no se desenrolle el taquito. Si pensaran que sus taquitos se les pueden desenrollar, pueden poner un palillo, pero no es necesario. Yo voy a dorar de un lado y después voy a dar la vuelta para que se dore del otro lado. Si ustedes quieren poner mucho aceite y que cubra todo el taquito, pueden hacerlo. Una vez doraditos por un lado, le damos vuelta por el otro. Una vez dorados los taquitos, los vamos a sacar y yo los voy a escurrir de forma parada para tratar de que escurra todo el aceite posible. En lo que se terminan de dorar los tacos, voy a ir preparando la salsa. Vamos a poner en el procesador los chiles. Vamos a poner el queso, el consomé y la crema. Y vamos a licuar. Con esta cantidad de ingredientes a mí me salieron 25 tacos. En un sartén voy a poner un poquitito de aceite y vamos a poner la salsa que licuamos. Vamos a mezclar y esperar a que hierva. Si les parece que su salsa está muy espesa, le vamos a poner un poquitito de leche, pero muy poquito.
No queremos una salsa demasiado líquida. Y vamos a dejar que hierva de 1 a 2 minutos. Una vez servidos los tacos, los vamos a bañar con la salsa. La salsa es al gusto y lo vamos a dejar bien rebozados. Como decoración le vamos a poner unos granitos de elote. Unas rebanadas de cebolla y una ramita de cilantro. Y así de esta forma fácil y rápido ya tenemos estos ricos taquitos dorados poblanos. Espero que les haya gustado este video y yo los espero en mi próximo video tips. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal para que sigas viendo más videos como este. Y recuerda que también puedes seguirme en Facebook, en Twitter y en Instagram. Yo soy Angie y te espero en mi próximo video.